Estamos en el aire, estamos en el aire. Y vos estás ahí con eso que estás buscando mujeres, no sé qué estás buscando en el celular. Dejate comida, de joder con Tinder. Dejate de joder con andar buscando mina y cosas. Tenemos visita más que seguro ahora en un rato. ¿Qué está así? Mostrá comida. Mejor. Mostrá que buscas comida. Que buscas, no que buscas, que buscas comida. Estoy buscando a ver si alguien está escuchando alguna picadita así porque tenga cosas calentitas, ¿o no? Algo como para picar. No tengo ganas de comer pizza. Salchichas calientes. Salchichitas, choricito, algo así. Andá allá a calle Soler al fondo. Hay unos muchachos que tienen unas salchichas calientes grandes y largas. Pancho, de última pancho, que manden pancho. Mirá, no sé, algo. Estás bravísimo últimamente. Sanguchito, algo. ¿Está la visita? Y nosotros, y nos avisa. Otra vez lo mismo. Pero otra. No, este el programa hoy. Mira, te voy a decir una cosa. Una persona que estuvo con nosotros cuando arrancamos con todo esto. ¿Te acordás? Al principio de año. Y bueno, y la gente Bahía Blanca acá lo quiere tanto, 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 pero tanto que acá está otra vez con nosotros el señor, el Cabra, con todos nosotros. El Cabra. Hola, amigo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Cabra? Bien, por suerte. La verdad, un placer poderte tener en el primer programa del año y en el último. Y sí, porque somos así. Somos internacionales. Y yo soy extremista, ¿viste? Claro, no hay medios con el Cabra. En el primero y en el último, me encantó. Está bárbaro. Mirá, está fumando un pucho, está en la casa, piola. Pensar que a principio de año, cuando hicimos esta nota, recién arrancaba el tema del Zoom, ¿te acordás que era medio, estábamos ahí a los tirones? Ahora ya me imagino que el Zoom lo tenés agarrado como si fuera algo natural, o sea, en tu vida. Sí, ya aprendimos todo, hasta los más viejos. Claro, ¿te acordás que decíamos aquí, nos cuesta todo, bla, bla? Eran parte de la conversación al principio del año. Ahora ya todo esto, igual que una videollamada que antes no nos animábamos a hacer tanto, ahora es como moneda corriente. Ahora es como que usamos la tecnología, sea quien sea. Y está bárbaro eso, está bárbaro. ¿Qué contás? ¿Qué andás haciendo ahora? Estuve mirando ahí en el Instagram la otra vez, hace un tiempito atrás, y digo, mira, porque le estoy dando visualizaciones muchas, pero mucha a Vaselina tocado en Alemania. Se lo estoy mostrando a gente que queda horrorizado cuando me dicen la iglesia. Y yo le digo, ¿sabés que la iglesia es una mierda? Y mirá, te lo voy a corroborar con un músico nuestro, gaucho nuestro, de nuestras pampas. Tomá, y se los pongo, y se quedan así. Se lo hemos dado a gente que quedó horrorizado, y hay otros que me han dicho, ¿cuánta verdad dice? Listo, ya me gané un feligrés más. Como para el tango, claro, me gané uno más para una hueste más para el lado del Cabra. Digo, ya está, este de ahora el más me dice, pasame el link, listo, digo, adentro Vaselina. Así que si vos ves que eso está avanzando, yo estoy dando una mano. Soy de la Fundación Vaselina. Gracias por la difusión, Ni hablar, ¿cómo no vamos a dar difusión? Ahora lo que te diría, los últimos meses se activó un poco ya la banda, que veníamos bastante cada uno por su lado, tratando de sobrevivir. Pero bueno, desde que empezamos a poder juntarnos un poco más, ensayar, grabar cosas, ahora estamos como abocados, como show no vamos a tener por ahora, estamos explotando a full el estudio. Siempre por el tema de tocar todos los fines de semana no le podíamos dar bola. Así que estamos con la idea de sacar un tema nuevo por mes, y eso nos tiene bastante, otra vez nos empieza a nuclear. ¡Qué bueno! Es lo más difícil para una banda independiente, ¿no? Que todos podamos tener como primera necesidad la banda. Pero bueno, esta cuarentena hizo que cada uno vaya a buscar plata por otro lado, y ahora hay que volver a reunir las cabezas y las necesidades también. Pero cuánta verdad eso, de tener que haber hecho cualquier otra cosa para poder subsistir, y ahora, bueno, se vuelve otra vez, como quien dice, a forjar de nuevo el camino. A tratar de volver a la normalidad, tampoco es que... O sea, todavía falta un tramo, digamos, ¿no? Sí, que se habiliten cosas, pero una vez que esas cosas... Lo bueno es que sí, que hay un final del túnel ahí. Claro. O sea, ya se ve, por lo menos, viste, que hay una... O sea...
gente dando vuelta, ya se puede tocar, digamos, por lo menos hay una luz al final del túnel, por lo menos, ni hablar, eso sí es verdad. Sí, que un poco esa luz yo la veo más que nada por la vacuna, porque lo que es también Europa ahora empezaron otra vez con casos y pero bueno, igual más allá la actividad cultural y de bandas con mucho amontonamiento de gente va a ser quizá lo último que se pueda abrir. Así que usando el tiempo para grabar y componer cosas que nunca teníamos tiempo. Escúchame, Cabra, ¿y vos qué pensás? Porque el pensamiento que tenías, que esto es algo que no solo vos, sino todos, teníamos un pensamiento, una manera de ver la cuarentena, el hecho de toda esta pandemia al principio, y ahora tenemos quizá otra postura y otro pensamiento. Y yo creo que a mí y a un montón de gente también le interesaría saber qué pensás vos, que sos un tipo que sos ultra super revolución para todos los corazones de todos los rockeros. Entonces, es como que vos, ¿qué pensás de todo esto? ¿Qué es lo que ha generado? ¿Qué no? Porque hay una mano política atrás de todo esto a nivel internacional, digo, ¿no? Sí. Nunca tuve la visión de que esto era mentira y que era todo un plan siniestro. Lo que sí me detuve a ver las consecuencias de esta cuarentena, de esta pandemia, y en la situación que nos agarra, sobre todo a los trabajadores, y mucho más a los trabajadores como los músicos y músicas, que trabajamos en forma recontra independiente y recontra explotada, sin nada seguro ni un contrato. Entonces me detengo más que en pensar si es qué es esta cuarentena. Trato de pensar, ahora está como todo más a la vista la situación de tantos trabajadores como son los músicos y tanta gente que labura en negro. Entonces no hay que bajar los brazos, cuidarse y seguir luchando más que nunca por todos esos derechos laborales, por todo esa. Los músicos estamos luchando contra la privatización de la cultura, porque el Estado se lava las manos a brindar ayuda a los músicos, espacios cuidados, pero del Estado y donde los músicos cobren. Lo único que se está abriendo son la posibilidad de los privados poder seguir haciendo negocios a costa del trabajo recontra precarizado de todos los músicos y músicas. Entonces, ya que la pandemia puso tan a la vista que estamos todos los músicos, tantos trabajadores precarizados, creo que lo mejor que podría contener un protocolo para ahora sea primero, más allá de cuidarse y todo lo que respecta al cuidado de la salud, también que incluya protocolos de seguro social para los músicos, contratos, un básico, pero todo eso no se hace y solo se toma en cuenta lo mínimo para que el músico siga siendo explotado, la música. Sí, así que queda todo mucho por luchar. Y lo más triste es que la explotación que a veces se da a nivel privado es pagar 2 mangos con 50, como por qué sé yo, no sé. Por ejemplo, un bar dice, bueno, vengan a tocar que ahora se abrió todo y son 3.000 pesos. Y vos decís, ¿qué? ¿Cómo? 3.000 pesos, una hora, y vemos. Y vos decís, pero no nos alcanza para nada, somos unos cuantos la banda. Y te dicen, bueno, pero si vos no querés, hay otros atrás que van a querer. Entonces, con ese criterio, hay otro que capaz que sí quiere, porque no sé por qué causa, razón, circunstancia, va, tenía ganas de tocar, o vaya a saber qué, y se genera eso, viste, que no está bueno bien que esté pasando. Claro, pero por eso es importante también la lucha. Yo soy parte de Músicos Organizados, es una organización que surgió después de la masacre de Cromañón, donde también hubo clausura, y esa fue una experiencia de organización de los músicos, que hoy en día es músico organizado, y estamos reclamando subsidios, espacios por internet del Estado que incluyan artistas independientes donde se les paguen un montón. Estamos pidiendo también un impuesto a las OTT, que son Netflix, Spotify, todas esas aplicaciones que viven del trabajo de los músicos y sin embargo las llevan en pala y no dejan nada. Podrían ayudar a un subsidio hacia los músicos en esta situación. Ah, mira. Bueno,
Nosotros con músicos organizados, te decía, lo importante para que no ocurra esto es luchar por tener un sindicato que represente las necesidades que estamos hablando de los músicos. Nuestra lucha también es recuperar el sindicato como una herramienta al servicio de la lucha por esto que hablamos. Y no se sabe qué está haciendo ahora el sindicato. Y ahora, ¿y las manos entonces en qué va a andar ahora? O sea, una vez que ahora que se juntaron y todo, que van a estar medio como bien. Ya hacer algo, tocar por algún lado, ¿tienen alguna cosa media vista? Sí, estamos haciendo un espectáculo. Bueno, yo estoy tocando mucho con Chechino, El Pecho también con su proyecto El Exagerado. Y ahora vamos a hacer una fiesta de fin de año en Temperley, así con limitada capacidad, donde vamos a hacer una especie de repaso por Yo Solista, Chechino, El Exagerado, y algunos temas de Mamani y Las Manos en un formato más acústico, que le llamamos El Circo Filipe. Y eso es un poco para despedir el año. ¡Qué bueno! ¡Qué buen nombre! Me gustó el nombre. Esa es un tipo de despedida del año. Allá no falta. No, pero está bueno, una despedida del año, ni hablar, porque me imagino que este año, bueno, con todo esto que pasó, por lo menos como para decir, bueno, le ponemos un broche a esto y arrancamos el año que viene como borrón y cuenta nueva. Sí, aparte es en un centro cultural, que también están dando los centros culturales una lucha muy grande para conseguir apoyo y subsidios. Así que este lugar que se llama Cultura del Sur, en Temperley, es un bastión de la lucha de los centros culturales de la zona y de todos lados. Qué bueno, o sea que por lo menos, qué sé yo, una colaboración como quien dice del público para con los músicos, está re bueno empezar a fomentar de a poco que todos empiecen a volver a pagar algunos pesos para ver un show con capacidades limitadas, como sean, pero están como quien dice de a poco todos volviendo a ver eso que decíamos hoy al principio de la charla, una pequeña luz de esperanza para que todo en algún momento, no sé si vuelva a ser lo que fue, pero sí quizás buscarle hasta la vuelta para que se acomoden mejor las cosas, ¿no? Que esa es la idea. Sí. Sí, totalmente. Un poco el encuentro con los aplausos. Eso que le hace, es el alimento del artista, el aplauso. Es lo que come, además del dinero que le puede llegar a retribuir algo, es lo que come el artista en sí, es ese aplauso, es lo que llena todo. Sí, y es algo que también aprendimos en esta cuarentena, que lo que más te llama la atención en el momento de tocar otra vez, como estoy haciendo yo con Chechino, es eso, cuando escuchás que te aplauden, decís, esto ya, con tanto Zoom, tanto vivo por Instagram, ya te habías acostumbrado al silencio mortal. Claro, sí, me imagino, bueno, eso debe ser un alimento lindo también, volver a escuchar la gente del otro lado. Sí, sí, porque te recuerda también porque uno también se dedica a hacer algo artístico, es como... Creo que va ligado, porque el aplauso es como el reconocimiento de la gente y de que haces cosas que a ellos les gusta o los divierte. Aparte, Las Manos de Filipe tiene algo muy particular, es que la energía que ustedes tienen arriba del escenario la transmiten al público y eso también está bueno, o sea, ese feedback que tienen con el público. Y me imagino que no debe ser lo mismo tocar para nadie que sentir esa vibración del público, esa... Bah, por lo menos yo las veces que me fui a ver Las Manos de Filipe me pasó eso. La energía que vos mismo transmitís, saltando ahí arriba del escenario, tirándote al suelo, haciéndote todo lo que haces, es como que te agarra una euforia así, ¿o no? Es Víctor, hermoso. Vos que también lo vivís. Y yo lo viví a full. Claro, sí, creo que los shows en vivo en general tienen esa parte energética que se extraña. Ponerle la experiencia que tuvimos de hacer un par de streaming fue terrible porque nosotros... Cuando vas a tocar en vivo, estás acostumbrado a estar cansado o no, pero siempre terminás arriba. Claro. Mejor que cuando empezaste. Pero el streaming, podés ir recontra descansado, que tema a tema vas cayendo y no tenés quien te cargue. Mirá, bueno, es todo para abajo.
Tal cual. Sí, me imagino. Bueno, ojalá que los tengamos pronto acá en Bahía. Yo sí llego a volver a verlos otra vez. Ojalá. Yo me derrito como una vela de parafina al sol. Otro club universitario ahí, o algo al aire libre, ahora que se puede. ¿Sabés qué? Cuando vos imaginate lo que es hoy en día para una persona tipo, no sé, un adolescente poco más grande, vos le nombrás los métodos piqueteros y te dice, las manos de Filippi, ¿sabes lo que es estar ahí? Y le agarra como una emoción. Que esa es la idea, que se siga transmitiendo para estas generaciones. Yo soy fanático igual de... Yo soy fanático de una banda. Hay temas que me encantan, obviamente, millones de temas. Pero el video de multivitamínico, qué buen video. El video multivitamínico es muy bueno, muy divertido. Yo te digo la verdad, yo le estoy entregando los ojos a YouTube con el tema este con Vaselina, que después de hecho lo he visto por otras radios que también lo ha tocado y todo. Pero es que me llega tanto lo que dice, como lo decís vos, lo que dice el cabra. Claro, lo que decís vos, que es que, no sé, es como que traspasa pero todo. Eso lo dijeron los culos. Es como que... ¿Quieren que les toque un tema nuevo? ¡Por ¡sí! favor! Listo, con esto, mirá. Este tema es el próximo que vamos a sacar. Hoy estuvimos grabando como una maqueta. Es con lo que estamos trabajando con las manos. Qué es bueno. El próximo tema que vamos a sacar. Qué felicidad. Se llaman los terraplanistas. Cuando quiera, tengo una emoción. A ver si sale. Tienen una idea que la tierra es plana como una moneda. Los terraplanistas sí que están en una. Dicen que un primate no llegó a la luna. Los satélites no existen. Chamullo de la NASA y consultan en la FICAR para llegar a tu casa. No te explican los eclipses ni por qué si siendo plana la sombra que da la luna se parece a una banana. Los terraplanistas son gente muy culta que descubren cosas que al mundo le ocultan. Los terraplanistas son gente muy culta que descubren cosas que al mundo le ocultan. Los terraplanistas tienen una idea que la tierra plana como una moneda y que está rodeada de un muro de hielo que custodian los soldados con mucho recelo. Dicen que la tierra es plana y de hielo su frontera y todo tiene una tapa igual a una sanguchera. No le gustan las vacunas, no te hacen la cuarentena, absolutamente nada aportan con su pelea. Los terraplanistas. ¡Woo! ¡No! Increíble, lujazo. Piel de gallina. Un próximo tema que todavía no salió encima. Aparte, es el cabra, es ese estilo. Genio total, sí, obviamente. Es muy las manos de Filippi. Ay, la puta madre. No. Cabra, pará, muchísimas gracias por esto. Pará, que quiero, por favor. Yo quiero un pedazo, aunque sea si no, de vaselina. Sí, me muero. De bueno. Me muero. Caso de vaselina. Era un curita con cara de nene, mantenía en su gesto esa frescura de las estampas que dejan en los trenes los pibes haciendo alarde de amargura. Era pedófilo y encima manejaba un instituto para menores. Los curas desfilaban por los rincones de aquella institución siniestra y mala. Y eran noches de terror las que el cura organizaba. Se llenaba la capilla de gente y el perchero de sotana con esa carita buena
para pedir donaciones. Te hiciste el mejor amigo en la curia de los curas bufarrones. Saltó la bronca, el curita juicio, nadie entendió tantos beneficios. Es que si el cura cae en el pozo, se lleva puesto a unos cuantos curas grosos. Así que el tipo está en gallola, desviando fondos para no ser señora. Y en su oficina gris, disfrazado de capellán, bien entongado con el guardián. Y eran noches de terror las que el cura organizaba. Se llenaba la capilla de gente y el perchero de sotana. Cuando se te acabe el curro y en tu gesto esté la ruina, te arrastrarás ante Dios y pedirás vaselina. Cabra, la verdad un lujo siempre hablar con vos y la verdad un placer que encima te copes, nos hayas dado este regalo de un tema que todavía no salió y que le toques este tema para Víctor que le encanta tanto de vaselina. No puedo creer, estoy tinchando las bolas todo el día con esta canción y que vos ahora la cante y ya está, ya no, por mí que ahora es que venga un tsunami y se lleve a todo el planeta que ya no me importa nada. Vaselina está, ya, mirá. Cabra, te agradecemos. Muchas gracias, loco. Te agradecemos un montón, la verdad. Saludos ahí a toda la gente en Bahía, a las chicas, chicos. Ya nos vamos a volver a ver. Ojalá, ojalá que sea pronto. Bueno, te deseamos el mejor final de año posible y un 2021 que sea una maravilla. Para vos, para las manos y para todos tus... Ya lo vamos a volver a llamar. Felices fiestas, Felicidades, gracias, cabra, cabra querido. Abrazo de oso, fuerte y caluroso. No, ya volvemos enseguida, vamos a un corte chiquito y ya volvemos con más Congo. No, pará, antes del corte viene una canción chiquitita, cortita, y de ahí nos vamos al corte. Bueno, dale, perfecto, dale, ya volvemos. Listo. Mira vos, el ¡Suscríbete al canal!